Le la ronda de pregunta. Le damos a hacer la palabra al diputado Martín Doñate. Gracias, presidente. ¿A dónde está? Eh, voy a tomar dos o tres minutos, presidente, para introducirnos a la pregunta, porque la dimensión de este escándalo así lo requiere. Y porque además me parece que todos coincidiremos que el ministro Aguad no tendría que estar aquí en una comisión informativa, sino que tendría que estar en la Cámara, en el recinto de la Cámara, en el pleno de una sesión, dando respuestas a través de una interpelación. Estamos hablando de un escándalo que involucra directamente al presidente de la Nación en un delito en el que usted, ministro es uno de los instrumentos protagónicos para que ese delito se haya ejecutado. Y estamos frente a una verdadera estafa, señor presidente. Nosotros no sentimos ni conmoción, ni perplejidad, ni sorpresa por lo que está pasando, sí mucho dolor, mucha preocupación. Y no estamos sorprendidos porque lo venimos alertando. Este mecanismo de los dueños de grandes empresas o directivos de grandes empresas o intereses de grandes empresas que se sientan en los sillones apoltronados del Estado a decidir sobre sus propios intereses, los venimos denunciando. Hay un listado importante de funcionarios que tienen esa característica, definir las decisiones del Estado en función de sus propios intereses. Aquí tengo un listado, señor presidente, señor ministro, 54 personas que cumplen roles que claramente son incompatibles. Podríamos dar algunos nombres: Lopetegui, Quintana, Aranguren, Sureda, Popic, varios de ellos imputados en el delito de negocios incompatibles con la función pública. Pero el punto más alto de este gobierno de incompatibles y de negocios oscuros es el caso del Correo Argentino que hoy nos ocupa. Y esta estafa presidente, por la que silencio, por favor, la empresa del propio presidente de la Nación es beneficiada con un regalito de 70 millones de pesos, que se le perdone 70 mil millones de pesos, que se le perdone el 98,2% de lo que le debe al Estado, supera toda posibilidad de ser defendido. Yo le admiro, la verdad la desvergüenza con la que usted quiere defender este delito. Yo quiero que los diputados y, y la gente, fundamentalmente los argentinos, entiendan de qué estamos hablando. Mire, estamos hablando de un presidente que con su familia son dueños de una empresa que le debe millones al Estado. Y que no cumplió con los compromisos que asumió allá a fines de la década del 90, cuando decidió asumir la responsabilidad de prestar el servicio de correo. Y debe plata. Y cuando uno debe plata, señor ministro, a mí me enseñaron de chiquito en mi pueblo, en mi familia, que hay que pagarlas. Las deudas. Hay que pagarlas. Y más cuando se trata de deudas de un vecino con el Estado. Y más cuando se trata de un presidente con el Estado. El presidente, todos sabemos, está de los dos lados del mostrador. Es el dueño de la empresa que le debe a los argentinos. Y además de utilizarlo a usted y al señor Mocoroa para firmar un papel. y licuar esas deudas. Además de eso, no se conforma, sino que además le hace juicio al Estado y le quiere sacar más plata al Estado, la empresa del presidente de la nación. Un delirio. Yo creo que hay una perversidad nunca vista en un gobierno y creo que es un escándalo, evidentemente, un escándalo internacional. Y ahora, en conferencia de prensa el otro día veíamos al presidente que nos dice que hay que volver a FOJA cero, que va a proponer volver a FOJA cero, porque las preguntas, señoras diputadas, señores diputados, en función de lo que dijo el ministro, tienen que tener una introducción, porque si no la pregunta cae en saco roto. Hay que contextualizarla. Decir que vuelve a FOJA cero no solamente es admitir el delito. Sino que ratifica eso que decimos: que el presidente sabía que el presidente es el dueño del correo, es el presidente de la nación y que utiliza a usted y a Mocoroa para robarle 70 mil millones a los argentinos. No. el correo de Macri vuelva a la década del 90 al primer minuto, al primer segundo, cuando comenzó a correr la deuda... Si la, pregunta, la pregunta, por favor, diputado. Si la pregunta. Es un acuerdo parlamentario, por favor. Para nosotros, señor Presidente, y ya voy con la pregunta, volver a foja cero no es... Tratar de borrar ese delito ya cometido, sino que es volver allí a finales de los 90, cuando no pagó el canon, cuando dejó de pagar, si alguna vez lo pagó, y pagar tiki taca todo lo que debe con intereses, los 70 mil millones de pesos. Eso es volver a Foja Cero, señor presidente. Pido que concrete la pregunta, diputado. Concrete la pregunta, por favor. La dos preguntas, señor presidente. La primera pregunta sería para el señor ministro es si usted ratifica todo lo que dijo en las últimas horas públicamente que la empresa de Macri, de Franco, de Mauricio, es insolvente y que no cuenta con el dinero para afrontar sus deudas, es decir, que no tiene plata el presidente de sus empresas para pagarle lo que nos debe a los argentinos. Si ratifica esa posición sabiendo que el presidente y Franco tienen cuentas offshore de plata en dólares ilegal en todo el mundo y que no sabemos todavía cuánta plata tienen y la gente sabe que puede pagar. Usted ratifica que el presidente no cuenta con plata para pagar la deuda. Esa sería la pregunta. Y lo segundo, usted dijo que le avisó a Marcos Peña Brown, jefe de gabinete, sobre esta situación. Peña Brown dijo que el presidente no sabía, pero... Voy a hacer un juego de un ejercicio deductivo, un silogismo. Si concluimos la Yo pregunta. Yo recuerdo cuando el presidente al inicio del año dijo que Peña Brown, López Tegui y Quintana eran su voz, sus oídos, es decir, eran el propio presidente. El silogismo sería: si Peña es él y usted le contó a Peña lo que sabe, quiere decir que el presidente sabe con toda la verdad. Vamos cerrando, diputado. ¿Usted eh? cree que hay algún argentino? Sería la pregunta ministro, que crea sinceramente a esta altura del partido que el presidente Macri no sabía que se estaba ejecutando esta estafa. Esa sería la segunda president... eh, pregunta, señor presidente. Muchas gracias. gracias. Diputado.